Bueno, el reporte de este fin de semana en el distrito de Barrancabermeja es de 35 comparendos, 19 vehículos inmovilizados. Se nos presentaron 2 accidentes donde resultaron 2 personas lesionadas. Es un balance muy positivo para un fin de semana. Afortunadamente no nos ocurrieron accidentes con hechos lamentables, donde se presentaran personas muertas por accidente de tránsito. Fueron accidentes con lesiones leves y el resultado es muy positivo. Le hacemos un llamado a la comunidad barranqueña, especialmente a los conductores, por el respeto a las normas de tránsito, por ser muy prudentes al momento de conducir. Estamos realizando una campaña donde Tránsito hace la invitación a los conductores, especialmente a los conductores, sobre quién quiera que lo recoja. Una campaña donde hay una ambulancia, el grupo de Policía Judicial de Tránsito, un carro fúnebre, porque la idea es que las personas se tomen conciencia del buen comportamiento en las vías y de que pasar una Navidad y un fin de año con sus familias y no verse inmersos en un accidente donde tengan que pasarla o en un centro asistencial o peor aún en una funeraria. Entonces, este es el llamado que queremos hacerle a todos los conductores.